Efectivamente, uno de los protagonistas principales que ha llamado la atención, que ha concitado la atención de todos, es el del auto eléctrico, que además que es un vehículo que se prepara en España, pero el piloto es argentino. Así que, Miguel, todo tuyo. Ariel Hatton es el piloto de este auto eléctrico, el único del Dakar que busca completar la vuelta. Está navegado por Germán Rolón. Y recién hablábamos, Ariel, de las condiciones climáticas que también le juegan un tanto en contra a un auto eléctrico. Le sucedió el año pasado y parece repetirse en este año 2017. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contentos de estar acá. Ya llegamos a la etapa de día de descanso. No fue fácil, ya lo dijo Marcoma en la presentación, iba a ser un Dakar duro. Arrancó siendo muy duro, el calor de Paraguay impresionante. El barro luego nos tocó en Argentina, también fue muy complicado. Y ahora nos toca tormenta, increíble, porque en medio de la sequía nosotros traemos el agua, ¿no? Pero bastante complicado para nosotros con el coche eléctrico. El agua no es muy amiga de la electricidad, ¿no? Así que pusimos a prueba 100% el aislamiento de las baterías y los cables, así que no tuvimos ningún problema. Tenemos el auto atrás nuestro, pero primero queremos que tanto Raúl como Mauricio le puedan preguntar a Ariel todas las inquietudes que tengan. Ariel, bueno, las inquietudes son muchas porque me imagino que siempre te atormentan a preguntas. Un vehículo 100% eléctrico corriendo un Dakar no alcanza a encajar. Pero lo primero que te pediría es, ya que estás con el auto detrás de vos, bueno, que nos lo muestres y nos describas algunas de las características fundamentales que difieren del auto tradicional. Bueno, el auto es... El chasis es tradicional, las transmisiones son como un coche tradicional, como un prototipo, como el que conduce Facundo, que estaba hablando antes con ustedes. Pero la diferencia, si quieren lo vemos. Por acá. Estamos, a ver, quiero que te pongas el retorno, así lo seguís bien a Raúl. Perdonen, pero es la desprolijidad propia del vivo. Aquí tenemos el auto, el Acciona, y lo vamos a ver por dentro. También se acerca nuestro camarógrafo, se acomoda Ariel y nos va a mostrar por dentro. ¿Cómo funciona? El coche, para ponerlo en marcha, es muy sencillo. Corta corriente general, como todos los coches. Ahí ponemos en marcha la electrónica y aquí ponemos en marcha el alto voltaje. Entonces, aquí nos muestra que ya tenemos el alto voltaje armado y el coche ya está en marcha funcionando. Esta es la palanca de cambios. Tenemos el motor eléctrico acoplado a una caja secuencial de 6 marchas. Aquí tenemos el lector de los cambios. Ahí seleccionamos punto muerto, por ejemplo, y si aceleramos... Ya nos marca las RPM y estamos, ese es el sonido del coche, ¿no? Normalmente estamos trabajando entre las 2.500 y 3.500 RPM, o sea, ese es el régimen de trabajo, pero tira hasta 10.000 vueltas el motor sin problemas. Raúl, Mauricio, los escucha Ariel. Ariel, increíble la capacidad, ¿no?, de trabajo de todo tu equipo. Siempre se habló de que la altura iba a penalizar a aquellos vehículos atmosféricos, principalmente los nafteros, por la pérdida de potencia. Bueno, es algo que a la Acciona Dakar no afecta, ¿no? Pero más allá de esta situación, ¿cómo vienen llevando la carrera hasta aquí y cuál es la estrategia de aquí en adelante? Siempre el objetivo es terminar, claramente. Claro, el objetivo nuestro es terminar, por supuesto, y es demostrar que las energías limpias son capaces de hacer hasta un Dakar, para que el día de mañana la gente sea consciente de que en las ciudades puede utilizar tranquilamente un coche eléctrico, que funcionan de maravillas y a su vez no emiten emisiones de gases, ¿no?, que es lo que más afecta a toda al ecosistema y al clima, ¿no? Así que nosotros, ese es nuestro objetivo, demostrar que se puede hacer un Dakar con un coche eléctrico e ir acabando etapa tras etapa. No es un objetivo nuestro estar posicionado en el top 10, ni mucho menos, sino que es terminar el rally, ser los primeros en la historia de terminar el rally con un coche eléctrico. Ya fuimos los primeros en poner un coche eléctrico en la pista en el Dakar. Es el único coche eléctrico en el mundo de esta especialidad. La verdad que, si bien lo fabricamos en España, somos prácticamente todo el equipo argentino, ¿no? Y nos sentimos el coche como argentino. Por suerte, Acciona apoya este proyecto y ellos son pioneros en las energías renovables. Y la verdad que es un proyecto muy interesante de cara al futuro. Ariel, lo has contado muchas veces, pero el tema de las baterías, dos temas fundamentales, si podés explicar brevemente. ¿Cómo es el tema del recambio de baterías y cómo funciona ese tema del panel solar que les va ayudando a cargar energías? Mira, te lo muestro primero desde el tablero, el control que nosotros llevamos de las baterías, y luego te muestro dónde están las baterías ubicadas. Para que te hagas una idea, aquí donde estoy señalando, este 350, 351 y esta flecha verde y roja, es el nivel de carga de las baterías. Y aquí,
Este número 13, 13,2, 13,4 es el nivel de carga de la batería principal, que es la que alimenta toda la electrónica, la navegación y el coche en sí. Y en esta otra pantalla tenemos el control de todo el alto voltaje. Aquí tenemos el voltaje que tenemos, la carga que tiene promedio la celda. La celda es cada pila en sí. El coche está compuesto por 15.840 pilas. Pilas parecidas a las de un control remoto de televisor. Y esas pilas están en un voltaje en este momento de 3,8, 3,9. Y el total de todas las pilas suman 350. La carga máxima son 380 volts. Y la carga mínima son 290 volts. O sea que tenemos un margen de unos 90 volts para utilizar el coche en funcionamiento. Toda esa gestión la vamos viendo mediante, vamos consumiendo, por ejemplo, aquí en la parte de acá, este número que aparece acá cuando yo acelero, es la corriente que está desgastando el motor. Y aquí me marca el pedal del acelerador lo que carga. Y si yo le doy para el otro lado, ahí me marca en verde y me marca en negativo la corriente porque es lo que regenero. Tengo un pedal, donde iría el pedal del embrague, tengo un pedal de regeneración de energía que es para en cada frenada recuperar esa energía en lugar de perderla en frenos, la recupero y el motor la convierte en electricidad que me la vuelve a mandar a las baterías y me da un 10%, un 15% más de autonomía en el coche, que es el punto débil del coche eléctrico hoy día. Las baterías están desparramadas por todo el coche para compensar las cargas. Tenemos 920 kilos de baterías entre la parte delantera. Abajo de cada bucket hay dos packs de baterías y en la parte trasera, si quieren vamos y se los muestro, hay los packs principales. Vamos para allá. Continuamos recorriendo el Acciona, el auto de Ariel Hatton. Realmente muy interesante. Ahora sí, para que vean las baterías. Aquí en la parte trasera, este cajón grande que está aquí, es donde está el pack principal de las baterías, que es para compensar bien los pesos del coche, así queda equilibrado un 55-45, ¿no? Entonces, a toda esta pack de baterías vienen conectados todos los cables que salen hacia una controladora, que es la que le administra la cantidad de energía al motor en función de lo que yo acelere o de lo que yo frene o del cambio que tenga puesto, y bueno, toda la gestión electrónica, ¿no? Es realmente impresionante. La última pregunta de mi parte. Luego, para recargarlas. Perdón. Sí, adelante, Ariel. Para recargarlas, si quieres te muestro cómo las recargamos, así terminamos con el sistema. Por el lado del copy, aquí en la parte de aquí abajo, estos cables de aquí y estos enchufes, son cada uno de los packs de batería llegan hasta acá. Desde aquí desconectamos la corriente. Desenchufamos y aquí enchufamos el cargador de la batería, que están en nuestros cargadores, y aquí cargamos cada uno de los packs de batería, como si fuera un móvil. Qué barato. Realmente notable. No, la última pregunta es, ¿ese motor alimentado por energía a través de estas baterías? ¿Qué potencia, si lo tenemos que trasladar a la potencia de un motor atmosférico, un motor de nafta común, de combustión? El motor sería, es capaz de generar 300 caballos de potencia y 80 kilos de par. Pero nosotros, para tener mayor autonomía, las curvas de potencia que le aplicamos son inferiores porque es mucha la potencia que puede llegar a generar el motor y no necesitamos tanta potencia para hacer nuestra tarea, que es dar la vuelta en el Dakar. Entonces, para no consumir tanto, bajamos las curvas y para que se hagan una idea, estamos programando en 35, 38, 42 kilos de par, la mitad de lo que daría el motor, y ya con eso hacemos las dunas perfecto, sin ningún inconveniente, porque la entrega de par del motor alcanza eléctrico es a 0 RPM, entonces en la arena anda fenomenal. La verdad que en la etapa de las dunas, me acuerdo, lo alcanzamos a Ale Jacopini, que anda con una Toyota de las buenas, y lo alcanzamos y lo pasamos y nos fuimos sin problemas porque la arena estaba muy blanda y a esos motores les cuesta ir en el par porque, claro, son atmosféricos, estábamos a 3.000 y pico de metros de altura y le costaba mucho más. Impresionante, Ariel, te agradecemos mucho tu tiempo, felicitamos a vos y a todo el equipo que te acompaña por esta gran iniciativa. Están muy cerca, están allí dando la vuelta, así que gracias Miguel Ossovi, gracias Ariel Hatton por este magnífico informe. Nosotros continuamos en instantes con más Dakar 2017.